Repasamos los paneles de jueces. Este es el último panel, 5 jueces en cada panel. No hay esta vez jueza española. En esta competición, una competición que va a abrir Turquía y que va a cerrar Rusia. Esta vez Rusia es una incógnita, se desconoce el nivel técnico, sobre todo del chico, de Alexandra Malsev. Y vamos a ver cómo debuta y sobre todo qué desarrollo y qué porvenir tiene la natación masculina. Estamos viendo la cámara de llamadas, donde está preparado el equipo turco, que va a ser el primero en salir, repasando en seco. Esto se llama pasar en seco la rutina. Repasan una y otra vez esos movimientos, esos elementos, antes de salir a la piscina. Es importante esa visualización de la rutina antes de comenzar. Fantástico el aspecto que tiene esta piscina, que, como decíamos antes, se ha instalado en el campo de fútbol del Rubin Kazán. Ese equipo de fútbol que se hizo famoso al ganar en el Camp Nou, en la Champions, al todopoderoso Barça. Bueno, pues salen a la piscina y tienen a los turcos. Comienza la competición. Jakmur Darmikan, Demikan, a la derecha. Ese es el chico, el primer hombre en participar en una competición fina. A su lado, Gorce Argun, el dúo turco, primer dúo en participar en esta dúo técnico mixto. Tienen que realizar 6 elementos obligatorios. Este es el primero, posición vertical de rodilla doblada, tira buzón continuo con 3 rotaciones. Segundo elemento, pierna de ballet doble, y esa pierna de ballet doble con rotación. El mismo lanzamiento, que también es obligatorio y se puede meter en cualquier parte de la rutina.